Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Muy buenos días. bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí Oye, muy pues, contento. ¿por qué tú? ¿Por qué? Fíjese, un invitadazo el día de hoy, Doc, un honor. Nos vestimos ahora sí que de manteles largos en Cerebros en Desarrollo. Lo comentábamos ahorita con nuestro invitado, siempre procurando a nuestros pacientes, como lo hemos hecho a lo largo de ese tiempo, pero hoy parece un regalo importante también para pues, las mamás de nuestros pacientes, ¿no? Sí, un regalazo para las mamás, que también son súper importantes en este proceso que estamos viviendo difícil y que de repente se les ha incrementado, como hemos hablado, tanto la chamba, ¿no? Porque tienen su chamba, más la chamba de casa, más tener allá los chavos, y que de repente qué padre que podamos tener un invitado de lujo y que lo puedan escuchar y que nos comparta un parte, ¿no? De su vida. Estamos en un horario un poco diferente, les agradecemos por estar aquí. Y bueno, es así rapidísimo, antes de entrar con nuestro superinvitado, síganse cuidando, por favor. Estamos en un momento, como tú lo decías, Juan Carlos, Sí. difícil, y aunque se estén soltando algunas cosas, cuídense muchísimo, por favor, mientras vemos esto, porque es importante que los papás se cuiden para que los hijos sigan este ejemplo y se estén cuidando, ¿no? A través de la aplicación de cubrebocas y mantener la sana distancia. Y bueno, no quiero quitar mucho tiempo porque todo el mundo quiere ver a nuestro Así invitado. es, así es. Así que, por favor, Juan Carlos. Mire nada más. Pedro, muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi querido Eduardo, mi querido Juan Carlos, doctores? De verdad no saben cómo les agradezco esta oportunidad, esta charla. Saludos a toda la gente que está conectada con nosotros y que se está conectando. Gracias por su interés. Quiero empezar. Antes de entrar de lleno a la charla, quiero empezar por decirles gracias, Eduardo, gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los médicos, gracias a todas las enfermeras, gracias a a todo el personal del sector salud en general, que hoy, más que nunca, están haciendo realmente un gran esfuerzo por estar al pendiente de la salud de tantas personas que están sumamente necesitadas ante esta pandemia que es terrible para el mundo y obviamente para nuestro país, que ha sido de terror, realmente algo completamente fuera de la imaginación. Sin duda alguna, sin el aporte y sin la ayuda y sin la guardia permanente de todo el sector salud, de todo el personal de médicos, enfermeras, doctores, bueno, cirujanos, de todos, esto sería aún más complicado de lo que ya es. Entonces, a nombre propio y a nombre, estoy seguro que de todo el país, estamos sumamente agradecidos por su entereza, por su dedicación y obviamente por estar pendientes de todo aquel que lo está necesitando ahora, ¿no? No, pues muchas gracias, Pedro. Y bueno, fíjate, te voy a decir un comentario aquí que estamos viendo, ¿no? Que dice, me siento feliz con solo verte, Pedro. O sea, qué importante es en estos momentos, y qué padre que estás aquí, que en estos momentos donde la gente está necesitando de repente de estos soportes emocionales, pues que la gente te pueda ver y que diga, wow, ¿no? Aquí estoy con mi ídolo y bueno, ¿cómo has estado tú? Cuéntanos un poco de tu vida. Ahorita te vamos a preguntar un poco, pero aquí tú eres el importante. Te decía que soy de Guadalajara, igual que tú, ¿no? Ahí somos unos adolescentes. ¿Cómo nace Pedro Fernández en su carrera y qué tantas cosas tiene que enfrentarse difíciles como en esta pandemia? Mira, la vida está llena de circunstancias y obviamente hay de todo. Hay cosas muy bonitas, cosas muy, muy exitosas, si lo queremos llamar así, y hay momentos complicados en todas las circunstancias o en todos los oficios o en la vida de cada uno de nosotros. Vivimos diariamente situaciones buenas y no tan buenas, o no, por lo menos situaciones que nos gustaría enfrentar. Pero bueno, empecé muy pequeño mi carrera, tenía yo 7 años. Quiero decirles que el hecho de no venir de una familia acomodada económicamente hablando, con muchísimas carencias, seguramente es un gran impulso, una gran motivación para que esto inicie, para que esto arranque. Yo veía en principio que
Cantar, obviamente, como hasta el día de hoy, es lo que más amo, lo que más quiero, lo que más me divierte, lo que me nace, lo que soy. Pero al poco tiempo me fui dando cuenta que una vez que empecé mi carrera, que este era el medio con el cual, económicamente hablando, yo podía ayudar a mi familia y podíamos solventar esas cosas materiales que son necesarias para todos, ¿no? Principalmente y empezando por saciar el hambre y saciar las necesidades básicas de una familia. El andar ha sido, en términos generales, muy bueno, pero pues ha habido momentos complicados. A veces, cuando platico de los inicios de mi carrera, puede dar la impresión de que esto fue como muy fácil, de que fue así como, ay, mira, como por arte de magia apareció y es muy exitoso y ya, ¿no? Pero consigo se llevan muchas cosas que el público no sabe, ¿no? A veces la distancia con la familia, la ausencia, el sacrificio, porque como ustedes, que son médicos, yo sé y estoy enterado, como muchas personas, lo difícil que es poderse graduar como un médico, ya más allá de una especialidad o de otra cosa, simple y sencillamente graduarse en la parte médica lleva mucho tiempo. Hay que quemarse realmente las pestañas para poder llegar a ser un graduado y luego para llegar a ser una excelencia o una eminencia en la medicina, bueno, es sumamente muy complicado. Quiero decirles, perdón, entre paréntesis, cuando estaba yo chavo y ya tenía un poquito más de, pues más de uso de conciencia, todavía no la tengo así muy plena, pero tenía un poquito más. Yo quería y soñaba de alguna forma, pues sí, obviamente conseguir cantando mi música, mi carrera, pero quería, en muchos momentos pensé que me encantaría ser un médico cardiólogo. Y bueno, lamentablemente no pudo ser porque, repito, para ser un médico, más allá de la especialidad, pues se necesita primero una lana, ¿no? Porque hay que invertirle a los estudios y segundo, pues tener ese tiempo. Y yo realmente lo que más necesitaba era, pues, ganar económicamente hablando, más que estar pensando en estudiar. Y bueno, pues no fue tan sencillo esa parte, pero me hubiera encantado. Siempre me ha atraído la idea de que el poder ayudar a las demás personas, y yo encontraba que desde la parte médica había una gran oportunidad de poder aportar algo importante a la humanidad, por lo menos a nuestro entorno inmediato, ¿no? A nuestra ciudad o a nuestro municipio o nuestro país o como fuera. Y entonces, bueno, esto no se logró. Después quería yo ser torero también, me encantan los toros, y yo decía, yo quiero ser torero. Y un día me puse así enfrente de un toro y dije, no, se me hace que mejor no, torero no. Está un poquito crítica. El panorama no es muy, muy alentador. Bueno, pero me encantan. Volviendo un poco al tema de los inicios de mi carrera, bueno, decía yo que es, no sé si como todos, pero... Pero mira lo que dice Lidia. ¿Qué dice? Eres el cardiólogo que alivia nuestros corazones. Mira lo que dice Lidia, Pedro. ¡Qué maravilla! Mira, yo creo que sin ser un cardiólogo, sí, Dios me ha regalado un don maravilloso donde a través de mi música puedo llevar diferentes emociones al público, diferentes momentos, alegrarles la vida en algún momento importante, también ponerlos románticos en otro momento, ¿no? La música tiene esa magia y el que yo tenga la oportunidad de, a través de mi música, poder llevar todas estas emociones, pues para mí es un privilegio. ¿Qué te iba a decir? Regresando al tema de lo que estaba yo hablando, es que no sé si todos, pero creo que la mayoría, bueno, siempre sufrimos y creo que de alguna manera es como más se disfrutan los triunfos, los logros, ¿no? Cuando se sufren, cuando se sacrifica y entonces luego ves los frutos de ese desempeño, de esa dedicación, y es cuando dices, bueno, pues ha valido la pena realmente todo lo que se ha pasado. Claro, Pedro. Oye, y algo que comentabas muy cierto, porque cuando hablamos de Pedro Fernández, y evidentemente habemos distintas generaciones, pero sigues estando vigente, ¿no? Porque tus películas son obligadas cuando eres pequeño,
yo creo que sigue siendo como algo importante de ver. Oye, siempre te hacemos como un niño famoso, ¿no? Como tú decías, siempre decimos, bueno, pues Pedro Fernández ha sido conocido toda la vida, ha sido exitoso y famoso toda la vida, pero ¿qué pasaba detrás de ese niño, Pedro, cuando tenías que chambear, hacer películas, estar grabando discos, etcétera? ¿Qué pasaba con el niño, con Pedro Fernández, pero niño? Mira, obviamente me divertía mucho lo que hacía, como me sigue divirtiendo ahora, ¿no? Pero obviamente se volvía complicado. Imagínate que tú llevas un modo de vida completamente diferente a la disciplina, a la responsabilidad y a los horarios que exige la música o la actuación. De tal manera que yo pasé de estar en mi casa jugando en el patio de tierrita que teníamos ahí en la casa donde rentábamos, con la austeridad que ya les platiqué, con hambre, con una serie de cosas, pasé a viajar a un país, mejor dicho, a una ciudad, en este caso la Ciudad de México, llegar a un hotel, comer diferente, comer mejor, obviamente, pero al mismo tiempo, oye, mañana hay que levantarse a las 7 de la mañana y hay que empezar a hacer promoción y hay que visitar a todas las radios y todo el día va a ser así, terminaremos a las 11 de la noche. Este cambio tan radical obviamente genera no solamente una satisfacción porque estás haciendo lo que te gusta, pero también genera un agotamiento excesivo, genera muchas veces que dices, oye, no, pues yo me quiero regresar a mi casa, este tema, ¿no? Yo nomás quería cantar, ¿no? Yo no quería hacer todo esto, las entrevistas, los autógrafos, la convivencia, porque a lo mejor al principio, evidentemente, como no hay nadie quien te enseñe cómo funciona, y aparte estaba yo muy pequeño como para entender la responsabilidad que eso representaba, bueno, pues se volvía complicado. Pero afortunadamente, Juan Carlos, siempre tuve un entorno favorable, y me refiero a que los compañeros, por ejemplo, cuando hice la película de La Mochila Azul, me encontré con un grupo de personas desde el staff, desde la gente de producción, del productor, del director y obviamente de los compañeros actores adultos, siempre con una gran disposición de hacerme sentir bien y sobre todo de seguirme sintiendo un niño, dándome oportunidad de jugar en momentos. Oye, ahorita no vas a hacer nada, toma la pelota y toma unas canicas. Y entonces ese momento de distracción hacía que no perdiera la esencia y la vida de a lo que uno está en ese momento dispuesto, que es a jugar como un niño, como cualquier otro, ¿no? Pero hubo momentos en los que no se podía hacer este tipo de cosas. Hubo circunstancias donde filmamos con un frío horrible, nos aventaron al mar en plena madrugada. Yo me acuerdo que Resortes, en paz descanse, don Adalberto me abrazaba y me decía, mi niño, pobrecito, se me va a congelar. Él era un adulto, pero él sabía perfectamente bien que yo era un niño y que estaba viviendo una circunstancia que, aunque dentro de la actuación era algo que era completamente difícil para cualquiera, ¿no? Pero sobre todo para un niño. Hoy, a la distancia de toda esta información o de esta historia, creo que gracias a esas circunstancias o a esas anécdotas, aprendí cosas, ¿no? Y aprendí que nada es fácil, aprendí que tengo que esforzarme, que tengo que sacrificar un poco, que tengo que ser perseverante, que siempre luchar por mis sueños me va a traer buenos resultados, el no ceder, el no rendirme nunca, ¿no?, ante circunstancias, porque ahorita te hablo del mar y de la madrugada, pero luego hubo otras circunstancias ya más adulto donde te enfrentas ante problemas jurídicos con una empresa disquera que no te deja grabar, que te dejan congelado por 3-4 años y sientes una impotencia horrible, y ese es el momento en el que tienes que sacar pues esa fuerza interior que viene obviamente de tu fe, de tu creencia en Dios, en mi caso, de mi religión y obviamente de todo lo que me inculcaron mis abuelos, mis padres, mi familia, y que al final te fortalece y de alguna manera te da como que una forma o un molde a seguir, ¿no? De qué tengo que hacer, no puedo permitir que nada ni nadie detenga mis sueños, yo necesito continuar, yo debo de continuar porque eso es lo que quiero y lo deseo y, en fin, poco a poco como que vas
pues tratando de salvar todas estas circunstancias. He platicado en algunas ocasiones, pocas, que hubo un momento en mi carrera en que estaba el panorama tan difícil y las condiciones eran tan complicadas que pensé en retirarme y dije, no, yo creo que me voy a retirar. Este asunto no va a caminar. Estaba yo recién casado, ya tenía a mi hija Osmara. Mi hija Osmara necesitaba pues todo lo que necesitan los bebés, pañales, leche, pediatra, vaya, todas estas necesidades que necesita un bebé. Y yo no tenía los ingresos que necesitaba para poderle aportar todo esto. Entonces, pues ya te podrás imaginar, entré en una especie de depresión, una cosa rarísima donde el final dije, no, me voy a retirar, punto, se resuelve con esto. Cuando realmente no estaba resolviendo nada, ¿no? Porque retirarme era empezar de cero con algo que ni siquiera conocía, pero pensaba yo que era como una forma de salvar un poco la situación. En ese momento decía, me retiro, pongo un poco de tacos, qué tacos sé hacer, y entonces, pues, ahí me defiendo y a ver cómo le hago. Y no, realmente, después pensé, dije, qué tontería, porque si lo que sabía yo hacer o lo que yo sé hacer le estaba yo dando la espalda, quería yo empezar algo con lo que no tenía ni la menor idea, iba a ser sumamente complicado. Yo no creo que hubiera sido mejor, tal vez hubiera sido peor de lo que ya estaba la situación. Pero los entornos, como decía hace un momento, cuentan mucho y son sumamente importantes. En ese momento, les decía, yo estaba recién casado, y cuando yo le transmití esto a mi mujer me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pues si te retiras, pues nos divorciamos. Y entonces dije, no, pues qué maravilloso apoyo, ¿no? ¿Qué es eso? Pero realmente era la forma de decirme lo contrario, ¿no? Evidentemente me expresó que creía en mí, que yo sabía que podía hacer las cosas, que necesitaba, pues no claudicar ante la situación que estábamos enfrentando. Y la verdad es que fue una cuestión de horas donde me puse a pensar y dije, tiene toda la razón. Y empecé como a ver hacia atrás, ¿no? A los consejos de mi abuelo, que fue mi compañero, mi manager, mi confidente, mi consejero, mi amigo, mi todo en un periodo muy largo de mi carrera, de niño a adolescente y luego adulto, y empecé como que a rebobinar toda esta información donde mi abuelo me decía todo esto que yo les acabo de repetir hace un momento: no puedes ceder ante nada, tú tienes que continuar, tienes que seguir, tienes que luchar por tus sueños, tienes que hacer todo lo posible por conseguir lo que tú has idealizado y obviamente buscar siempre la manera de salir adelante. Eso fue tal vez un momento, si no el más complicado, uno de los momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Porque, pues, pareciera como que el mundo se te viene encima, Juan Carlos, y no sabes para dónde meterte, no sabes qué hacer, es algo terrible. Oye, Pedro, a ver, adelante. No, yo quería preguntarte, fíjate que platicando con el doctor decíamos, bueno, como tal, la música mexicana, aunque evidentemente es una música con la cual nos identificamos, a donde quiera que vamos, etcétera, vemos pocos exponentes, ¿no, Pedro?, de música mexicana que realmente perduran por tantos años. Y mi pregunta va en el sentido de, ¿siempre te ubicaste como un cantante de música mexicana? ¿En algún momento tuviste inquietud por algún otro tipo de música? ¿Cómo fue que te decidiste el 100% por la música mexicana? Siempre pensé que mi carrera estaba en la música ranchera, que era mi género natural. De hecho, es lo que más me gusta cantar. Entonces, pues yo creo que ya con eso ya tienes como que una gran ventaja, ¿no? Evidentemente, claro, Ante las circunstancias también de la vida y de las situaciones de negocio y ya visto desde una parte empresarial y de marketing y demás, en un momento de mi carrera hice algunas cosas dentro del pop, invitado por las ideas de ejecutivos de la compañía disquera para la cual grababa, que en aquel momento me decía, mira,
hay muy poco mercado para la música ranchera, se está difundiendo cada vez menos. Es importante que nos mantengamos o hacer todo lo posible porque tu presencia, tu imagen y tu música se mantenga muy vigente, y creemos que la edad, tu edad te favorece mucho para que hagamos algo dentro del pop, y lo hice, ¿no? Hice un disco que se llama Coqueta, luego hice un disco que se llama Delincuente, y grabé en total 4 o 5 discos dentro de este género, pero luego fue complicado regresar a la música ranchera porque, les voy a platicar que un día un presidente de una compañía disquera, llegué yo y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya como experimento esto estuvo muy padre, ha funcionado muy bien, cosas muy exitosas, otras no tanto, pero yo creo que es el momento de regresar al género y es el momento de que yo retome mi carrera en la música ranchera y tal. Y entonces me dice, pues si quieres grabar, vas a grabar pop, y si no, pues no vas a grabar. Y entonces, algo que nunca te esperaste, algo que nunca imaginaste que iba a pasar, dices, ¿cómo? ¿Y por qué alguien va a decidir por mí? Bueno, pues él estaba decidiendo porque yo había firmado un contrato con esa compañía y ese contrato me obligaba a entregar una determinada cantidad de discos, pero siempre dirigido de alguna forma por ellos, ¿no? De lo que podríamos hacer y hacia dónde teníamos que caminar. Entonces, oye, yo me negué, dije, no voy a grabar más pop, se acabó, yo me espero y necesito grabar ranchero, ta, ta, ta. Y bueno, esto me llevó a un pleito, a un litigio de 3 años y medio, donde no pude grabar, Juan Carlos. La verdad es que fue una cosa horrible, horrible, porque evidentemente nuestra materia prima es la música, y entonces si tú dejas de grabar y dejas de estarte renovando, pues evidentemente, por muy exitoso que seas, empieza a tener un declive tu carrera natural, donde la gente no ve nada nuevo tuyo, mientras que los demás están haciendo cosas nuevas, y entonces la propuesta no es comparable, ¿verdad? Y entonces empiezas a tener dificultades. Yo empecé, ya no tenía trabajo, ¿qué te puedo decir? Fue un momento muy difícil, muy feo, que no le deseo a nadie, por cierto. Iba a preguntar. Pero sabes que es muy interesante, perdón, Juan Carlos, adelante, interesante adelante. Es que cuando uno te ve a ti, ¿no? Pues nunca pensaría que tienes estos problemas. O sea, uno ve el fenómeno exitoso, ve cómo vas creciendo, vas cantando, cantas de un género, cantas de otro. La verdad es que para la mayoría de los mexicanos puedo decir que nos representas perfectamente, no solo en el país, sino internacionalmente hablando. O sea, Pedro Fernández ha sido parte de nosotros. Y no te imaginas estas dificultades que todos pasamos de repente en algún momento donde tú piensas que eres muy libre para hacer las cosas y no puedes. Y un poco lo que quería retomar en este momento tan difícil que no sabes qué hacer, pues así hay mucha gente ahorita en la pandemia, ¿no? Con estas dificultades de no sé a dónde me muevo. Y decías algo muy padre y es, me apoyé en gente cerca. Y yo creo que eso es un mensaje que a mí me gustaría como fortalecer a la gente que está ahí, a los chavos, que tienen a su familia, ¿no? Que se apoyen en su familia o que busquen a alguien, porque solo a veces es muy difícil, ¿no? Y te metes en estas ideas así raras. ¿Sabes qué, Eduardo? Comparto completamente contigo lo que dices, pero hay algo muy importante, Eduardo, muy importante. Vale la pena que los jóvenes vean con detenimiento su entorno, que lo vean con calma, porque es muy fácil decir apóyate en tu entorno inmediato, pero no siempre el entorno inmediato es el mejor, Eduardo. Hay veces que el mejor consejo lo recibimos de alguien que ni siquiera es nuestra familia. Hay veces que hay una persona ahí que ni siquiera es tu familia que te otorga el apoyo que más necesitas y resulta que es una persona que pues que lo conoces, pero no es ni siquiera tu gran amigo, es una persona que te dice, no, mira, a ver, yo creo, y es tan importante poder distinguir eso, Eduardo, porque cuando logras ver realmente en quién te debes de apoyar, es cuando creo que las cosas empiezan a fluir. Acuérdate que no es nada nuevo,
pero lo comento por lo que estamos hablando. Siempre hay gente que informa bien y hay gente que informa mal, por diferentes razones, ¿no? Hay quien te da un buen consejo para ayudarte y hay otros que te dan un buen consejo, pero para perjudicarte. Cuando no nos damos cuenta que cómo viene ese apoyo o ese comentario, es cuando estamos ahí como que jugándonos un albur, Eduardo. Sí creo, definitivamente creo, que la mejor herramienta es apoyarnos en las personas que más cerca tenemos, pero que siempre hemos distinguido como que las personas que nos llevan bien, que sin condición alguna están siempre con nosotros, que siempre, no necesariamente los tenemos que tener encima todo el tiempo, pero que tú sabes que en el momento en que lo necesitas, ahí está. Y te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? Que, mira, no, yo creo esto, yo creo lo otro. O hay gente que comenta o que te puede mandar un mensaje, no como imposición, sino como una sugerencia. Y entonces hay una gran diferencia en cuando te dicen, tú tienes que hacer, a que, oye, yo creo que si haces esto, a lo mejor podría ser mejor. Se percibe, se recibe de una manera diferente ese mensaje, ¿no? Y si es muy difícil. Yo entiendo que hoy, por ejemplo, los jóvenes que estaban próximos a recibirse, ¿no?, a terminar su carrera, ante la pandemia y ante esto, se deben de sentir súper frustrados, se deben de sentir, pues, imposibilitados y con una impotencia horrible, pero también creo que las cosas pasan por algo, Eduardo, y hay que darle su... Hay que verle el lado positivo, ¿no? Si hoy no se pudo es por una razón, y esa razón tenemos que encontrarla. La circunstancia de cada uno es diferente y seguramente hay algo que tenemos que hacer antes de eso. Y antes de eso, pues habrá que poner atención al otro sin perder de vista eso que es nuestro sueño, eso que es lo que más deseamos hacer, en este caso como... pues sea graduarse o terminar una carrera, ¿no? Claro, claro, y es justo lo que gran parte de... Fíjate que una de las situaciones que estamos viviendo ahorita con el confinamiento, Pedro, sí, y que nos han referido muchísimo las mamás, sobre todo de niños pequeños, escolares y un poquito ya adolescentes, ¿no? Es que extrañan mucho, precisamente lo que extrañan de la escuela son los amigos, ¿no? El poder ir a hablar con un amigo, contarle las cosas, estar en comunicación con él. Eso de repente, aunque muchas personas no lo crean, hay personas que sí lo sufren, ¿no?, y lo sienten demasiado, y que el ir a la escuela, el hacer las actividades era un escaparate, no era la convivencia diaria lo que los tenía bien. Y ahorita nos estamos enfrentando a esto. Hemos recomendado mucho, Pedro, utilizar estos medios, ¿no?, de comunicación, las videollamadas, el poder estar hablando por teléfono para ver a los amigos, el poder estar al tanto de cómo están, etcétera. Pero siempre hace falta, ¿no?, ese saludo fraternal, ese abrazo, Pedro. Sí, bueno, ustedes que están en esta parte de la neurología y los niños, los pediatras como ustedes, estoy seguro que saben, y obviamente nosotros sabemos menos que ustedes, de la importancia que tiene que los niños asistan a un colegio, que tengan esa vida natural, esa interrelación diaria con los amigos, con la maestra, que al mismo tiempo les ayuda a empezar a encontrar su propia independencia y a cuidarse a sí mismos, a experimentar también por sí solos. Por eso es que hoy creo que es, viendo del otro lado, ¿no?, de la parte crítica de lo que es la pandemia, creo que hoy los papás, los padres de familia, debemos de volcarnos un poco más sobre los hijos y buscar la manera de que los niños, aunque no estén yendo al colegio, mantengan una vida más o menos con la misma actividad, de estar aprendiendo constantemente, de dejarlos un poco en el experimento, de dejarles esa parte independiente que va necesitando poco a poco para que un niño se pueda desarrollar lo más natural posible. No sé si estoy bien, ustedes corríjanme porque ustedes son los especialistas en esto, pero como padre de familia creo que hoy es importante. Importante que los niños se mantengan en comunicación con sus amigos, con la gente que los rodea en un momento determinado en un colegio, ¿no? Y no perder esa relación, ¿no? Que no se les olvide quién es su maestro, quién es su maestra, el amiguito, el compañero. Y obviamente que se mantengan en ese estudio permanente sin llegar a ser
extenuante ni excesivo, que lo tengan, que no dejen de aprender, ¿no? No solamente aprender del día a día, sino, pues, a ver, vamos a echarle una revisadita a las matemáticas, una revisadita a la escritura y a la lectura y al aprendizaje de todo este tema tan importante que motrizmente es sumamente necesario para los niños, ¿no? Oye, Pedro, y aquí una pregunta importante, relevante. Eres de Guadalajara, pero ¿a qué equipo le vas de fútbol, Pedro? ¡A las Águilas del América! Y te lo digo porque mira aquí el doctor Barragán va a empezar a retorcerse, ¿no? Le da una especie de cólico ahí, medio raro, al maestro Barragán. Por eso no lo había dicho, ya sé que es americanista. ¿Le vas a las Chivas, Eduardo? Le voy a las Chivas. Bueno, pues... No, es que fíjate que hay un proyecto muy padre, ¿no? Y que se llama Power Chair Football, que son para que los chavitos puedan jugar fútbol, y por ahí pudimos tener la conexión nosotros. Y que estamos empezando a tratar de impulsar niños que necesitan silla de ruedas, pero que sí pueden jugar. Y hemos estado un poco con los equipos, ¿no? La pasión de los equipos, y estamos diciendo. Entonces, bueno, pero eres americanista, está bien. Digo, no puede ser uno perfecto. Bueno, la verdad es que hace muchos años, yo no sé por qué, pero desde hace, ¿qué te puedo decir? Cuando yo tenía 8 o 9 años, que empecé yo a estar constantemente o más seguido en la Ciudad de México, empecé a ver más fútbol, ¿no? Y entonces ahí descubrí al América. Yo sabía del Atlas y de las Chivas y de Pumas y Cruz Azul, que en ese momento, en aquellos años, Pumas era una aplanadora, ¿no? Estaba Caviño y estaba Hugo Sánchez ahí en un resurgimiento impresionante, y entonces era el Tuca Ferretti, el Pareja López y toda esta gente que estaba haciendo de Pumas un equipazo en aquel tiempo, y todo el mundo le iba a Pumas, todos eran Pumas, ¿no? Y luego Cruz Azul, y todo el mundo le iba al Cruz Azul, y así, y no, yo dije, no, yo le voy al América, y así me quedé, y con el tiempo me arraigué más al equipo por diferentes razones. No soy anti Chiva ni soy anti nada, soy americanista. Me encanta el buen fútbol y hay momentos en los que he disfrutado mucho cómo juega un equipo que no necesariamente es el América, ¿no? Hay equipos muy buenos. Por ejemplo, en Monterrey hay dos equipos que últimamente han hecho un excelente trabajo en el tema del fútbol y me encanta ver a Rayados y a los Tigres. Y bueno, más allá del aficionado americanista que llevo dentro. No, y fíjate que ha sido bien interesante, ¿no? Porque, como te decía el doctor, en muchas de estas cápsulas que hemos tenido ahora y que obviamente las hemos abierto a toda la gente que, como tú, nos hace favor y quiere compartir su experiencia, pero sobre todo dejar un mensaje para la gente que nos ve, ha sido esta parte de apoyar a los chavitos que realmente lo requieren, sobre todo en situaciones de discapacidad. Y entonces, esto que te decía el doctor nos pareció excelente, que era el que puedan jugar en silla de ruedas fútbol, ¿no? Y muchos de las historias eran esas, de yo quería ser futbolista, pasó alguna situación y ya no pude serlo, pero ahora la silla de ruedas me permite llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, eso ha sido como historias de motivación que hemos tenido aquí en la página, y que evidentemente la tuya también es una de esas. ¿O cuánto no quieres ser artista? Sí, pero ¿cuántos no quieres ser artistas y cantantes? Y qué padre que te escuchen y que digan, oye, mira, está Pedro Fernández, pues empezó, pero sí necesitó, uno, de tener un sueño, de saber que era su sueño, que a veces es difícil cuando no te va yendo tan bien. Que eso pasa en la medicina, ¿no? Y yo les decía, claro, cuando estás de médico y te tienes que meter a ver un paciente con COVID. Tiene miedo, ¿no? Y es normal. Y hablar de eso sería otra situación, pero qué padre que te puedan ver los chavitos y digan, así como quieren jugar fútbol, oye, yo quiero ser cantante, puedo trabajar y cantar duro. Mira, Eduardo, fíjate que es, yo esto que están comentando, no sabes cómo admiro este tipo de situaciones. Me parece que son unos ejemplos de vida increíbles para todos, ¿no? Cuando nosotros vemos a un niño especial o con alguna discapacidad y que a pesar de las circunstancias y del problema o de la enfermedad que enfrenta, demuestra que puede y que por lo menos intenta hacer lo que quiere y lo que le gusta, es una, un
un ejemplo de vida para todos los que no tenemos ese problema, ¿no? Te das cuenta que hay gente que realmente tendría que estar muchísimo más deprimido, muchísimo más sumido en una tristeza y en una desesperación, cuando no lo están, cuando es completamente al revés. Y eso es lo que a mí me encanta. Tienen un corazón de guerreros, un corazón de lucha, de superación, de supervivencia, que nos enseña mucho a todos. A mí, en lo personal, siempre que veo este tipo de ejemplos de vida, quisiera que lo viera todo el mundo, ¿no? Quisiera que lo viera todo el mundo, porque hay gente, yo he visto sufrir a gente porque le chocaron su carro, ¿no? Y digo, bueno, pues ¿estaba asegurado? Sí. Pues ni modo. Lo chocaron. No estaba asegurado. Híjole, pues qué lástima, pero a ver, es algo material que va a costar trabajo seguramente reponerlo, pero no podrás reponer. Y hay cosas que en la parte de salud, ante una enfermedad, sabes que no es un tema que hoy quito y pongo, que tengo que luchar todos los días, que tengo y que voy a luchar y voy a perseverar y voy a hacer todo lo que esté de mi parte porque quiero ser el mismo con o sin lo que tengo, el mismo con o sin la barrera que me ha impuesto el destino, la vida, lo que sea, ¿no? Eso vale la pena que las personas en general las podamos ver. Yo tengo una admiración enorme por todos esos niños, jóvenes y adultos también, porque hay adultos que no es un tema exclusivo de los niños. Cuando tú piensas que ser adulto es más complicado enfrentarte a una enfermedad así, resulta y aparece alguien adulto que tiene 40 y tantos años y se enfrenta a un problema de esos y te muestra que no le importa, que lo va a superar y hace todo lo posible y lo enfrenta y lo... A ver, si no lo salva al 100%, por lo menos lo enfrenta con muchísima positividad, con optimismo, con ganas, con felicidad, con buen humor, porque la parte de la felicidad en el sentido, en el sentimiento, vaya, de cada uno de nosotros, juega un papel importantísimo. Yo me doy cuenta que la gente, hay muchas personas que son felices con muy poco, y hay personas que tienen mucho y no son felices, ¿no? Y eso es un tema interior, Eduardo, a ver si estoy bien. Hay personas que interiormente tenemos una estabilidad emocional que nos permite que, aunque materialmente no tuviéramos lo que podríamos tener, seríamos exactamente igual de felices. Que la felicidad no depende de la cantidad de carros, ni de la cantidad de dinero que tengas en el banco, ni la cantidad de lo que sea. Materialmente hablando, realmente no importa, porque al final materialmente puedes tener todo, y lo hemos visto, porque ahorita les voy a hacer una pregunta del asunto del COVID. Hemos visto que el COVID no reconoce ni posiciones sociales ni posiciones económicas, ¿no? Hemos visto que grandes empresarios desafortunadamente han perdido la vida ante este virus, y eso es también un ejemplo de alguna manera de vida para todos, darnos cuenta que, a pesar de que esta persona tiene un imperio y tiene un montón de dinero, bueno, pues ni ese imperio ni ese montón de dinero logró ayudarle a salir adelante, ¿no? Y es cuando, aunque siempre debería de ser una prioridad nuestra salud, es cuando más nos debe de caer el 20, que hoy y siempre la prioridad es nuestra salud, que debemos cuidarnos, que debemos estar siempre atentos a cualquier síntoma, a cualquier circunstancia que nos pudiera acarrear un problema de salud. Esto es sumamente importante. Y ahorita que comentamos y que tocaste el punto del COVID, yo tengo una pregunta, y a lo mejor vas a decir, porque es una pregunta que no es fácil de responder. Entiendo que tiene que ver, pues obviamente, con eso que trae cada uno de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo hace un médico
¿Cómo enfrenta un médico a un paciente con COVID sabiendo no solamente el problema que tiene el paciente, sino lo que podría acarrearle en un momento determinado como consecuencia al médico y como consecuencia a la familia del médico, Eduardo? Juan Carlos. Mira, Pedro, esa es una cuestión que lo hemos platicado entre el doctor y yo, ¿no? Porque pues diario nos enfrentamos, ahí en el hospital nos ha tocado, obviamente, manejar casos de niños con COVID. Primero, eso es lo más importante, ¿no? Que manejamos niños y para nosotros cualquier vida humana es importante, pero la vida de un niño, evidentemente, para nosotros vale, bueno, no tiene un valor, no tiene un significado material ni ninguna otra cosa que sea expresable. Entonces, lo hacemos con cariño, lo hacemos con vocación, lo hacemos con miedo. Lo hacemos con miedo, Pedro, es una realidad. Claro. Lo hacemos con miedo y en ocasiones nosotros definitivamente lo que hacemos es tomar todas nuestras medidas disponibles de precaución, ¿no? Para poder valorar a algún paciente, porque nos ha tocado también, que ni siquiera lo sabemos, Pedro, ¿eh? Hacemos la valoración, vemos al paciente, ya después sabemos que ese paciente está positivo para COVID. Entonces, es con miedo, pero siempre es con la dedicación y entendiendo que requieren de nuestro apoyo, requieren de nuestros cuidados. Y ahora más que nunca creo que toda la sociedad médica del país lo ha demostrado, que pese a las circunstancias, pese a los recursos, pese a cualquier situación política, social o como sea, creo que el país, México, cuenta con sus médicos y eso ha sido algo que se ha demostrado. Pues yo los admiro muchísimo, Juan Carlos, los admiro muchísimo. No sabes el reconocimiento tan grande que les tengo, porque entiendo que por oficio y porque así nace, tal vez lo que menos les preocupe es que les dé a ustedes, pero sí entiendo que el miedo es que tienen una familia como todos, ¿no? Y que no, obviamente no les gustaría, ni nos gustaría a nosotros tampoco, que alcanzara la familia, porque eso es otro tema. Ahí se termina, ¿no? Mi oficio se termina conmigo y todo lo que yo tenga que enfrentar conmigo. Entonces, híjole, con mayor razón, de verdad, no sabes la admiración que les tengo a ustedes y a todos los médicos que, a pesar de pues de las circunstancias y de lo que esto podría acarrear y que seguramente ha acarreado como consecuencia a algunos médicos en México y en el mundo, pues ahí están, ¿verdad? Ahí están, ahí leales al juramento de Hipócrates y diciendo, a ver, pues aquí estoy, yo estoy aquí para esto, ¿no? Claro, claro, y que a final de cuentas, como tú decías... No, fíjate, yo te voy a decir una cosa interesante... Adelante, adelante, doctor. No, Juan Carlos. Le iba a decir nada más. No, o sea, lo difícil es incluso... ¿Justo qué? Estamos ahí interrumpiéndolo. No, Pedro, te iba a decir sí, y qué bueno, y un reconocimiento, y evidentemente todo nuestro cariño y apoyo a todas aquellas familias que desafortunadamente sus familiares médicos han perdido la batalla en una situación... no heroica, Pedro, porque de repente es así como son héroes, son tal, no, haciendo lo que amamos, como tú seguramente lo harías expresando tu música. Para nosotros esto es nuestro arte y es lo que amamos hacer, y estoy seguro que los que han partido en este momento y en esta lucha lo han hecho en plena conciencia de estar haciendo lo correcto. Entonces, qué bueno que tocaste ese tema, porque también hay compañeros nuestros que han partido a consecuencia del COVID, y pues un abrazo a todas sus seres queridos. Así es. Claro, claro, claro. Fíjate que sí. La verdad es que, bueno, lo dices con muchísima, lo dices como creo que lo debes de decir, pero sí debo de recalcar que la sociedad... Y obviamente yo, dentro de esta sociedad, estoy sumamente agradecido con ustedes, con todo el personal de salud, porque aunque tú digas que no son héroes, sí son héroes en muchos momentos importantes. Realmente los médicos a veces hacen cosas que si no lo hacen no salvan la vida del paciente. Esa es una realidad. O sea, a veces inclusive saliéndose un poco de lo que es el protocolo médico, ¿no? Intentando hacer algo que no es correctamente lo que debería, pero resulta.
resulta por ese oficio, por ese feeling y por ese, esa sensibilidad que debe también tener el médico ante, ante las circunstancias. Entonces, pues yo... Pero sabes que también yo quisiera hablar no solo de los médicos, sino de todo el personal de salud, porque desde el poli que está en la puerta, claro, dejando pasar y viendo 40, 50 pacientes y que están infectados y que él se expone, el camillero, el que hace la dieta para metérsela a los chavitos y trabajar, las secretarias que están recibiendo, o sea, el personal de salud se ha mantenido en un nivel realmente que es honorable y que yo me siento tan orgulloso de poder pertenecer a mis compañeros, ¿no? A los que están, a los de lavandería, a los camilleros, a los que te ponen la inhalación y que se la rifan, ¿eh? Y esa claro, gente realmente es increíble. Y también te voy a decir otra cosa, ¿no? Los papás han tenido, también han sido increíbles porque mantener este miedo, y ahorita veía tantas cosas que te han escrito tan padres, y que tú seas un factor, o sea, que, fíjate qué padre, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo canto, ¿no? Pero que tu música pueda ser el factor para que una enfermera se levante, te escuche y diga, ya escuché a Pedro Fernández, compadre, ya agarré energía, vamos con todo. Eso es súper importante. Por eso, la idea de entrevistarte y de que nos puedas comentar esto es que la gente, ahora que escuche tu música, pueda volverse a empapar en otra perspectiva diferente y nos ayude a todos nosotros en esto que estamos luchando por saberlo y por hacerlo, por lo mejor que está por nosotros, ¿no? Nomás quiero decir otra cosa. Y por eso también es tan importante, digo, la página de Cerebros en Desarrollo se la pasa sacando información médica, ¿no? Tenemos hoy la fortuna de que hemos tenido la oportunidad de tener gente tan honrada y tan maravillosa como tú. Pero tenemos información médica, estamos tratando de mandar información y diciéndole también en un mensaje, cuídense mucho, ¿no? Cuídense mucho, porque también de repente ves ante estas situaciones que vivimos todos los días en el hospital y ver gente que no se está cuidando, ¿no? Y gente que sigue, pues ya sale a la calle y no se cuida y uno cuidándose con todo. El otro día, no, escuchando a algunas personas, ¿no? Decían, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto debo hacer? ¿Realmente salgo con cubrebocas o no salgo con cubrebocas? ¿Qué tanto lavo lo del súper? No, o sea, hay tantas cosas alrededor. Y solamente es decirles, yo creo que no hay nada, o sea, todo lo que puedan hacer por cuidarse no está de más. Sí, yo creo que en cuestiones de cuidados nada es suficiente. Siempre, entre mejor tengas o más tengas, mejor. La verdad es que es así, ¿no? Fíjate, Eduardo, que yo agradezco mucho los comentarios de toda la gente que está escribiendo, de toda la gente que está conectada, a mis fans, que son las fans más hermosas del mundo, a mis amigos, a compadres, mucha gente que permanentemente me escribe a través de las redes sociales. Les agradezco mucho que nos acompañen hoy, porque estoy seguro que ellos también les hacen un reconocimiento que ya he comentado yo a todo el personal médico y que tú puntualizaste muy bien, Eduardo, porque no solamente son los médicos, son toda la gente que está a su alrededor y que les ayuda y les apoya permanentemente a enfrentar no solamente esto del COVID, ¿no?, sino tantas cosas que se presentan. Pero punto y aparte de eso, yo quiero hacer una invitación, Eduardo y Juan Carlos, a todos los niños, a todos los jóvenes, también a los adultos, pero sobre todo a los niños y a los jóvenes que están hoy enfrentando algún problema de salud, alguna imposibilidad, los quiero invitar a que se mantengan lo más positivos posible, que escuchen mucha música, que se diviertan mucho, que hagan lo que más quieren, que disfruten lo que más les gusta escuchar, ver, escribir, dibujar, interactuar con su familia, con sus amigos, con sus hermanos. Sabemos que en la medida de cuidarnos, que la medida de cuidarnos es muy importante, pero es muy importante también cuidar nuestro interior, cuidar nuestro bienestar interior. Necesitamos tener la mente ocupada, sí, en cuidarnos, pero también en mantenernos bien, de tener una estabilidad emocional que es muy importante. No podemos tampoco meternos en el asunto de estoy excesivamente preocupado por el tema del virus porque no, creo que es una cuestión de ocuparnos, ¿no? Vamos a utilizar
las herramientas que nos sugieren ustedes, los médicos y el sector salud, para cuidarnos. Si es necesario salir, bueno, pues habrá que cuidarnos todavía aún más. Y si no, mantenernos en casa y disfrutar de nuestra familia, de nuestros gustos particulares. Aquellos niños y jóvenes y cualquier persona en general que esté enfrentando otro problema de salud, de otro carácter, de otra especialidad, yo les quiero enviar un cariñoso saludo y decirles que estamos con ellos, que estamos con todas las ganas y los deseos del mundo de que salgan adelante, que no se dejen, que no cesen, que le echen muchas ganas, que realmente hay muchas cosas que se deben de disfrutar. Hoy tenemos una nueva oportunidad de disfrutar la vida y hay que aprovecharla, porque al final eso es lo que debemos hacer, ¿no? Obviamente habrá sus departamentos en nuestro cerebro para ocuparnos puntualmente de ciertas cosas, pero creo que el estatus general de nosotros debe de ser el bienestar. Busquemos el bienestar, vamos a pedirle y a tener fe en Dios en que pronto las cosas o las circunstancias que enfrentemos van a salir bien, que vamos a salir adelante, que somos un país sumamente fuerte, que hemos demostrado no una, muchísimas veces, que cuando nos lo proponemos, nos unimos y logramos salir adelante. Hoy enfrentamos un reto nuevo y debemos de poner en práctica esa solidaridad y esa unión que nos ha caracterizado en el mundo. Por eso hay una canción que se llama como México no hay dos, porque no hay otro país en el mundo que tenga esta característica. Nosotros la hemos mostrado muchas veces y hoy debemos de hacerla. Hay muchos países que ponen en práctica esta unión, esta solidaridad, esta fuerza en grupo, en equipo para salir adelante. Nosotros somos de alguna manera parte de ese grupo, pero una parte de ese grupo que ha sufrido diferentes momentos ante terremotos, ante una serie de inclemencias que nos ha presentado el destino y siempre hemos salido avante. Yo creo que hoy debemos de mantenernos de esa misma forma, ¿no? Echarle ganas, estar fuertes, estar unidos, ser positivos, buscar el bienestar primero que nada interiormente de todos y cada uno de nosotros y hacerle frente pensantemente y conscientemente de cómo tenemos que hacerlo a una situación que hoy es sumamente complicada, pero que va a ser cada vez menos en la medida en la que nosotros lo enfrentemos. Así es, Pedro, sí, la verdad sí, que Pedro, sí. Pero antes de que terminemos, porque ya casi acabemos, te tengo que pedir un favor. Sí. Fíjate que mis asistentes son tus super fans, entonces si le puedes mandar a Ale, a Mari. Y a Lupe, te agradecería muchísimo, las harías muy feliz. Pues perdón por este atrevimiento. Ale, Mari y Lupe, les mando un beso muy grande y un saludo muy fuerte. Gracias por escuchar mi música. Y si me lo permites también, antes de que nos vayamos a despedir, déjame decirles a las fans más hermosas del mundo, a todos mis amigos, compadres y a toda la gente que está aquí pendiente y comunicado con nosotros, que les mando un abrazo muy fuerte y que deseo de todo corazón que se mantengan con bien de salud, ellos y sus familias. Y bueno, pues como ya lo dije hace un momento, sean muy felices y escuchen mucha música, mucha. Les mando abrazos, besos y más a todos. Oye, muchísimas gracias. Pues ya casi terminamos, Juan Carlos. Digo, estamos viendo todos los mensajes que Muchísimos. Bueno, no dejan de llegar. Deberías hacer una canción. ¿No estás planeando hacer una canción para estos momentos, Pedro? ¿Sabes qué? Sí, en varios momentos he pensado en cómo escribir, pero creo que no es necesariamente lo que quiero hacer. Escribir sobre esto no me gustaría. No, por lo menos no ahora. Okay. Hoy lo que me gustaría es escribir algo que me llene de entusiasmo, que me llene de alegría, de diversión, que me invite a estar bien, ¿no? No tanto a reflexionar ante lo que tenemos, porque tenemos tantas noticias y tantas cosas y tanta información de esto que de repente digo, o sea, ¿cómo componer una canción donde hablemos de la tragedia que está sucediendo? Pues si todos los días es una tragedia, ¿no? Basta con prender la televisión y tener ahí un teléfono. Entonces, me he dedicado más a escuchar cosas divertidas, a tratar de escribir cosas más dinámicas. Estoy produciendo un disco nuevo
Y entonces me pongo a escuchar canciones y oigo un poquito de todo, pero sobre todo me inclino sobre la parte rítmica y sobre la parte motivacional. Obviamente las canciones románticas que me encantan, más allá de pensar algo o de escribir algo sobre esto. Yo creo que va a haber un momento en el que seguramente habrá que escribir ante lo que hemos estado viviendo, pero para mí no es un tiempo todavía para poder hacer algo relacionado con esto. Oye, Pedro, y para terminar, ahorita con lo de la pandemia y eso, ¿te has metido más en redes? ¿Qué has hecho? ¿Has ocupado los recursos que tienes para hacer lives? ¿O cómo lo has manejado para ti? Fíjate que sí, me he metido un poquito más en redes. No me quiero meter tanto porque no las quiero fastidiar, ¿no? Así como de otra vez ya está metido aquí. Lo hago así como que despacito, de repente me conecto un buen rato, platico con mis fans, con mis amigos y bueno, pues me hacen comentarios y piropos que agradezco de todo corazón y luego me hacen bromas y memes y una serie de cosas y me comentan las canciones. Pero sin duda alguna, Juan Carlos, este momento ante la situación tan complicada ya que ya hemos comentado, sin esta tecnología, sin las redes sociales, de verdad que estaríamos sumamente peor. O sea, no, ya no la concibo de otra manera, ¿no? Imagínate que no tuviéramos ni siquiera esta oportunidad. Yo para mí es un privilegio que pueda platicar yo con ustedes a través de esta herramienta, porque ¿de qué otra manera lo hubiéramos hecho? Y sobre todo ante la situación como está, ¿no? Y claro, con mis fans, ¿cómo me comunico con mis fans si no tuviera eso? O sea que créeme que es una maravilla que tengamos hoy la oportunidad de que, así como han venido estas cosas tan horribles, bueno, también como que mucho tiempo atrás o algún tiempo atrás empezó a llegarnos una información como esta parte de la tecnología que de alguna manera nos ayuda como que a salir y a enfrentar mejor. Claro. Doc, pues se nos acabó el tiempo, Pedro, rapidísimo, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio, se nos fue como agua tú, rapidísimo, gracias, Pedro, la verdad. Yo sé que, estás ocupadísimo, que tienes mil cosas. Gracias por tomarte este tiempo para la gente, para los papás de Cerebros en Desarrollo del Hospital Infantil de México. Cuídate mucho, vamos a estar muy al pendientes. Un último mensaje, Pedro. Pues ahorita que lo comentaste, el último mensaje o el mensaje para cerrar, mejor dicho, es a todos los papás que estén enfrentando una dificultad con sus hijos, mandarles toda nuestra fuerza y nuestra fortaleza y decirles que no se dejen, que le echen ganas, que todo va a salir bien, que hay que luchar, que hay que tener fe y obviamente hay que estar sobre todo muy positivos y pensando que las cosas serán cada vez mejor, ¿no? Evidentemente, dicen que es muy fácil hablar, y es cierto, ¿no? Cuando no se vive una circunstancia como muchas que están viviendo algunas personas, es muy fácil decir, no, échale ganas. No, es que de verdad, yo de todo corazón deseo que cualquier circunstancia que estén viviendo salga adelante. Pero sin duda alguna que el ser positivos, el ser optimistas, el volcarnos ante esa situación y mantenernos con bienestar seguramente nos ayudará muchísimo en un porcentaje importante a salvar o a sacar adelante lo más pronto posible cualquier situación que estén viviendo. Y para cerrar, nuevamente Eduardo y Juan Carlos, decirles gracias, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de que podemos platicar. Gracias por lo que ya les he mencionado en dos o tres ocasiones a lo largo de esta plática. Gracias por su entrega, por su entereza, por su empeño, por su dedicación, por su oficio, a ustedes y a todo el personal de salud, incluyendo lo que ya habías dicho, Eduardo, a las secretarias, a toda esta gente, para no entrar en detalles, a todas estas personas que están en el entorno inmediato a ustedes y que son el apoyo fundamental para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Gracias a todos, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo conectada. Muchísimos comentarios. Muchas gracias, como siempre, a toda la comunidad de personas que nos hacen favor de seguirnos en la página de Cerebros en Desarrollo. Estamos igual en la página www.cerebrosendesarrollo.com. También en el podcast Cerebros en Desarrollo. Y pues en Facebook e Instagram Cerebros en Desarrollo. Pedro, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana a todos. Doc. Todo bien.
Qué buen inicio de semana, que se carguen de energía con Pedro, que estemos todos unidos, cuídense muchísimo. Toda la información médica que tratamos de subir está en Cerebros en Desarrollo, sobre cuestiones, por ejemplo, esto de que decían que la pistola, ¿no? Y lo puso muy bien Juan Carlos, ¿no? Que te toman la temperatura y te matan 3 o 4 neuronas, no es cierto, ¿no? Entonces, mucha de esta información científica la pueden buscar con nosotros, tenemos pláticas de todo, esperemos que les guste y se nos puedan seguir. Hoy nos siguieron en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, Pedro. Muchísimas gracias a todos. Otra vez, Pedro, un fuerte abrazo. Espero que con los Maestros Guerra y con Power Chair Football nos veamos un día en Monterrey para echarnos unas agüitas con una buena carnita. Me parece muy bien, te agradezco. Que Dios te bendiga, Pedro. Un gusto y que sigas tu carrera. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que estés haciendo para informarle a nuestros seguidores. Gracias, gracias Eduardo, gracias Juan Carlos, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho y saludos también para sus familias, que todo esté muy bien. Hasta luego. Gracias Juan Carlos. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye.